Buenos días, hoy vamos a hacer un taller de inciensos naturales con plantas silvestres y ornamentales. Una vez sabemos todos los materiales que vamos a usar en la elaboración de los inciensos, los disponemos a mezclarlos. Yo uso aquí este pequeño morterillo que vamos a meter, pues en este caso, como no tengo carbón, que es lo más conveniente para que le dé mecha, ¿no? Que haga como de pólvora el incienso para que no se apague, vamos a usar polvo de madera. Siempre las proporciones pues serán la mitad de planta y la mitad de polvo de madera. En este caso vamos a echarle, ya tenemos aquí triturado pues la flor de azahar, tenemos triturado ya también el tomillo y tenemos triturado el romero. Vamos a usar en este caso el tomillo, mezclar un poquito la madera con el tomillito. La madera se ha triturado todo con la trituradora de café. Un poquito. Y una vez ya tiene la planta y tiene el combustionante, la madera, procedemos a echarle la goma santana, que en este caso es el aglutinante, que es para que se apelmase y se quede pues sólido, ¿no? Cuando hagamos la varita o cuando hagamos el triangulito. De goma santana le tenemos que echar menos cantidad, en este caso pues la mitad de lo que hayamos echado de planta, porque si no aglomera mucho. También nosotros podemos echarle en función de lo que veamos que necesita. Vale. Y ahora lo mezclamos todo bien, que se vea todo bien mezcladito, que se quede todo bien mezclado. Lo suyo es triturarlo todo por igual para que se quede todo compactado. Y una vez ya más o menos la hayamos triturado un buen rato y la hayamos machacado, que veamos que hay un color unisono en los tres especies que hemos hecho, pues vamos a utilizar ya el agua destilada. La cantidad de agua destilada la vamos a echar cada uno como veamos, ¿vale? A ojo. En plan, vamos a ir viendo, vamos echando un poquito y vamos moviendo y mezclando y vamos viendo la consistencia que va cogiendo para que no se nos abre, que no se nos quede muy líquido. Echamos un poquito y empezamos a moverle. Que vemos que no, que pues le echamos otro poquito más. Y ya os digo, el agua destilada va a ir en función de, como vosotros veáis que la mezcla, pues se va haciendo, ¿no? Y dándole, que no se os quede muy aguado, que se os quede pastosillo, intentad coger toda la mezcla. Con las manos también lo podéis hacer, con una cucharilla también. Y una vez más o menos, mezclad toda lo que es la madera con la planta y en este caso la goma santana, pues podemos elegir echarle o no, ya a gusto de cada uno, un poco de esencia. En este caso, yo le voy a echar un poquito de esencia de madre selva. Una gotita solamente, ¿vale? Porque ya sabéis que la esencia de planta son el olor de la planta súper concentrado. Una gotita, va perfecto. Ahora, seguimos mezclando un poquito. Y una vez hemos terminado de mezclarlo todo bien, vamos a proceder a formar los inciensos. Podemos hacerlo de varias formas, ¿vale? Una de las formas que tenemos es, esto lo compré por internet, vale muy baratito, vienen, creo que son 200 varitas, son bambú, ¿vale? Varita de bambú, porque no deja olor al quemar, ya es muy fino, ayuda mucho a la combustión, ¿vale? Con varita de bambú lo podemos hacer, podemos hacer figuritas pequeñas, ya depende de lo que queramos. Ahora, una vez hayamos tenido la mezcla de todo lo que hayamos hecho, y se haya mezclado bien todo, lo cogemos con las manos y empezamos a moldearlo un poquito, ¿vale? Para que coja consistencia, para que se mezcle todo bien. ¿Veis que está cogiendo una consistencia, ¿no? Que no se, se deshace, que se está quedando todo más o menos aglutinado. Eso es gracias a la goma santana. Entonces, pues, ahora cogemos y lo que vamos a hacer es enrollar una varita. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, ¿vale? Más o menos le damos la forma que queramos que coja. Y ahora, abrimos la varilla, la colocaremos encima y lo intentaremos enrollar. Hemos terminado de darle la forma y ponerle la varilla, se quedaría una cosa así, ¿vale? Esta es una varilla que yo tengo hecha hace tiempo ya. Aquí también tengo una prueba que hicimos de triangulito, más o menos un día, dos días en que se sequen y ya tienen los olores del bosque en su casa. Espero que le haya gustado el taller y un saludo.